voy a explicar un poco de las creaciones literarias y otros en la lengua originaria, bueno, sobre el fortalecimiento y revitalización lingüística. Bueno, como le decía antes en la primera exposición, soy poeta, también soy pintor y soy, bueno, pertenezco a un grupo de músicos de un colectivo que se llama Cultura Chipeo Conigo. Bueno, la poesía, cuentos, las artes plásticas son muy importantes frente a esta situación para la revitalización lingüística, ¿no? Porque, bueno, en mi experiencia en la práctica que realicé en la comunidad de Arroyo, cuando yo le presenté a los chicos mi escrito, me decían, wow, tenemos esto. Y lo que no sabíamos, que también tenemos escritores, tenemos poetas, y entonces tenían esa gana de buscar, de indagar y preguntar a sus abuelos, ¿no? Los cuentos y mitos, ¿no? Y bueno, al investigar, bueno, buscar cuentos mitos donde sus abuelos, ellos también aprendían nuevas palabras que no conocían ellos. Y entonces, es muy importante. Bueno, todas estas creaciones, bueno, todas estas creaciones, bueno, en la educación intercultural bilingüe, fortalece la identidad cultural de los estudiantes, ya que la cultura, bueno, originaria es oral, ¿no? No está escrita, y esto hace que los estudiantes tengan esa fortaleza de decir que nosotros también podemos, que podemos hacer muchas cosas, escribir, que podemos hacer, defendernos, ¿no? Bueno, la educación intercultural bilingüe, la importancia de la educación intercultural bilingüe frente a este tema. Bueno, como mencionaba anteriormente, la educación intercultural bilingüe es muy importante, ya que eso permite que los estudiantes tengan esa fortaleza de decir, frente a cualquier situación que se encuentre, que yo soy de tal cultura y no tengo miedo a nada y tengo que hablar. Frente, ya pues, puede que sea ante una discriminación o exclusión, ¿no? Y también la educación intercultural bilingüe para todos, ¿no? Como decía también, creo que es importante esta educación porque permite que los estudiantes, no solo los estudiantes en las escuelas, sino que también nosotros mismos, ¿no? Que nos identifiquemos con nuestras culturas y que vayamos a aportar algo. Eso sería todo.